Bueno, ¿qué tal amigos? Ahora sí estoy yo por acá, como siempre, su amigo, el siempre, ya saben, ¿va? Roma. Por supuesto, por acá me encuentro con Mayrita y Nolbert. Ya My Love ya se encuentra ya por acá, pues. Ya le invito a robar y a decirle así, va. My Love. Amigos, por acá tenemos un nuevo video. Yo sé que les encantará, ¿verdad? Aquí andamos buscando cangrejos. Entonces, por acá tenemos a Nolbert y a My Love escarbando. No, hombre, buscando piedras estamos. Ah. Estamos buscando piedras porque... ¿Para qué van a hacer caldo? Sí, caldo de piedras. Caldo de piedras, a ver qué sabor sale. Oh. No, vamos a cangrejear. Sí, ¿verdad? Vamos a ver, no, es que aquí estamos en un fechuelo. Aquí hay cangrejos. ¿Cangrejos? Hay cangrejos. Pero esos son los que maquillan, ¿no? Son centenados. Bueno, por acá nos encontramos en una guarida. Ustedes pueden ver. Una guarida, ya. ¿Roma, eso qué es? Es donde destazan los muertos. De parte de la gente y las meten ahí. Ahí se lo huesan. Aquí es donde nosotros nos mantenemos trabajando, mire Mayra. Aquí es donde, en esta empresa que tenemos aquí de exportación de limones. Pero ahorita como hemos estado algo enfermitos, ¿va? No venimos hoy, pero siempre venimos a darle un vistazo, a ver cómo estaba. No, venga, que pasó, mire, estoy viendo que hay un arbolito aquí, mire cómo está. Sí, pero aquí sí, mire, hay suficiente leña, mire, ¿no? Sí. ¿Qué leña, mire? Ah, sí, aquí por donde quiera se mira leña, man. Aquí como usted o sabe. Sea, que aquí donde trabajan ustedes. Sí. Aquí es como nos mantenemos. Mire, por acá. Eso es lo que ustedes hacen. Sí, limpiar esta. Mire cómo Ay, se encuentra. Qué bonito. Mire. Mire qué hermosura, cuando nosotros cortamos el limón. Eso. Cuando nosotros cortamos el limón tenemos que ver bien cuál es el que ya está de punto, va, porque no es de solo. Todavía le falta. Ah, sí, porque no es de solo cortar. Mire qué belleza. Ay, no. Entonces ahí ya cuando se corte, mira este ramilletón. Pero ¿saben qué es lo peor? Ay, sí, mire. Mira, qué hermoso. Ya viene dando buena cosecha de esa limonera. Allá están los gansos que le mencionábamos, mire, Mayrita. Si miramos, allá están aquellos animales, los cisnes. Los cisnes. Cisnes, ¿no? Y aquí. Mire. Allá están, qué chulos. Bueno, vamos a echar un colazo por aquí, vamos a ir a filmarlos más de cerca. Pues la verdad que aquí hay de todo un poquito, va, usted que hay papayera. Aquí tenemos que deshojar estos palos también. Tienen que calzarlos, Ellos son, mire, May. Sí, mire cómo están. Ay, no, mire cómo están aquí los limones. Sí. Ay, no, pero qué hermoso, mire. Ese palo ya está tirado al suelo. Así como ese hay que levantarlo. Aquí lo que tenemos que hacer, tenemos que poner una como un garabato. Mire, May, ustedes que comen bastante chile, venga a ver cómo están estas plantaciones. Mire, aunque no me lo crea, vea cómo se pierde. Miren, ay, hasta las piedras. Ay, no, miren, mal hay ahí un mexicano, miren ustedes. Miren. Ahí sí. Qué hermosura hay de chile. Le van a picar las hormigas de ese palo, pican duro. Ahí está con calentura, lo dejan. Ay, Dios. Ustedes miren, Himalaya, esto es mi casa. Ese chile en su casa, miren, vaya. Ay, Dios. Santo Dios, con bastante cebolla. Con un caldazo, miren. Pues así es como nosotros pues, vivimos por acá en el campo, amigos, como ustedes mira, pueden ver de lo mata, que mira. Nosotros podemos disgustar, ¿verdad? No solo disgustamos de lo que es la naturaleza, porque ustedes pueden ver, vean qué bonito, está un poco opaco
el clima, dijo el sol. Pero por acá estamos. Vean qué bonito. Sorprendente que nos ofrece la naturaleza. Y pues también disgustamos de lo que son aquí lo natural, va, como lo que sí, es el chile, el limón. Y le vamos a mostrar así poco a poco. Miren esos cisnes, dijo Nolver. Están bonitos. Ellos pues aquí nadan en este riachuelo, va. Porque si hay su piscina. ¿Y qué come? Mayra. ¿Qué come? ¿Eso es veneno? No, nosotros lo hemos comido. La madre envenenada va a salir. No, bueno, ahí la vamos a ir a enterrar. No, yo lo he comido, mire. Y eso se come. Mira, la Mayra, cuando éramos niños, eso como comía, como la Mayra ha sido guerrillera, babos. Pero es que ella cuando andaba en las montañas por ahí, se lo fruta prohibida comida. Ella ya se está convirtiendo en Eva. Eva, pero Eva la trailera. Mire cómo hay aquí. Que ya lo ponen los pajaritos. Ya solo hay uno aquí, ¿ves? Bueno, Mayra consiguió una fruta que, pues, yo pero ni me le pasaba cerca porque yo pensaba que era veneno. La Mayra, ¿qué es lo que está comiendo? Y si se parte, mire. Bueno, por acá pues es donde finaliza el trayecto este. Vamos a regresar de nuevo y vamos a mostrarle más para allá a los amigos, pues. Vénganse. Ahora, por acá. Ahorita no anda el mono ahí, babos. No. Ahí andaba un mico. Ah, pues quiero verlo, pero no lo miro. Ahí ya está caminando. Ah, sí, pues. Si quieres retornamos, Mai. Retornemos, vamos a mostrar un poco más para adelante qué es lo que... Sí, ahí hay una papaya, miren, una mata de papaya, tiene bastantes frutas. Allá habían varios, ¿cuáles se cayeron? Uh-huh. Habían dos allá. Pero qué limón, ay. Yo me admiro, qué limón. Sí. Cabal. Pues amigos, como ven por acá, Mayra se sorprende que vean qué distancia del suelo está el limón. Entonces... Por acá pues nosotros trabajamos, nos mantenemos trabajando. Ah, sí. Ah, sí, estos palos están algo feos. Están bien. Mire esto. Bueno, si quieren nos vamos por acá, May. Vámonos para acá. Bueno, así es como continuamos. Allá pues como pueden ver dejamos lo que es anterior limón. Por acá también hay más. Mire, por acá pues tenemos lo que es un palo de coco. Puedan ver amigos. Está bastante. Mire, hasta qué gran hoyo le tiene la ardilla. La ardilla, qué gran agujero le hizo. Ah, es que las ardillas son cabronas. Las ardillas les hacen hoyo a los cocos. No, y mire. Como le ha comido, mire. Ahí este es el perro del don. Ahí va el papi. Papi, así se llama el perro. Pues por acá vemos amigos donde vamos. Es un trayecto grandísimo todo acá donde trabajamos nosotros. Aquí estamos ahorita nuevamente. Porque estamos... Parece como que van a volver a chapear, ¿va? Sí, aquí ahorita esto... Estamos terminando de chapear allá, después nos pasamos para acá a fumigar. Hay que fertilizar, fumigar lo que es la maleza. Y fumigar las plantas que también tienen insectos, ¿va? Entonces se le echa lo que es... Y allá tenemos un par de cabezas de ganado. Sí, es del otro lado, que es del... El modón. Esa es la principal, ¿no? Sí. Pues aquí le vamos a echar el herbicida y insecticida. Para que... Pues por aquí vamos a venir a hacer un día un almuerzo, mire, de malta. Sí. Debajo de estas. Pero aquí muchos zancudos siempre. Sí. Sí, por acá vamos en el riachuelo, pero... Estas sombronas que hay. Pero qué hierba, mire. Así. Yo no sabía que hasta aquí venían ustedes a trabajar. Ay, nosotros de aquí andamos donde quiera. Qué bonito trabajar en el monte porque si uno mira de todo hasta para llegar para su casa. Exacto. Y
hierba, chile. Bueno, así es, amigo. Entonces continuamos con este video. Estaremos demostrando más.